Bien, y en el corazón de la comarca Patagones Viedma late desde el año 2004 la tragedia de Patagones, que hoy se cumple un nuevo aniversario de aquel hecho que nos enluta en la memoria y que nos impone mantener viva el recuerdo de las víctimas y de lo que nos pasó. Fundamentalmente para seguir trabajando para que nunca más ocurra un hecho semejante. Está Erika, que trabaja en la difusión, en el contacto de lo que está preparado hoy, como actos conmemorativos, pero también seguramente como vecina, como contemporánea de estos hechos que nos marcaron a fuego como sociedad, tiene mucho para compartir con nosotros. ¿Cómo estás, Eri? Ricardo te saluda, buen día. ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día. Bien, bien. Gracias por atendernos. Bueno, No, contanos gracias. qué hay previsto para hoy. Para hoy tenemos, como todos los años, ya hace 5 más o menos, estamos haciendo Luz para Recordar, lo llamamos nosotros, que Memoria y Justicia es un espacio de reflexión en el cual, a través de la música, de distintas expresiones artísticas, uno lo lleva de manera distinta. Esto se viene haciendo hace 5 años, que después, una vez que nosotros ya empezamos a ser un poco más grandes, decidimos como encargarnos nosotros de esto. Se hizo una entidad que se llama 20 de septiembre, la cual es con exalumnos de la Escuela Malvinas, y son los que están encargados de organizar este evento hoy. Va a ser un espacio recreativo para toda la familia, así que va a estar en el Parque Piedra Buena, en el escenario de los Tres Ojos, a partir de las 4 de la tarde. Pueden llevar reposera, equipo de mate, pueden ir con el nene, con la abuela, con el tío, con quien quieran ir. Están más que invitados. Vamos a tener, para los nenes más chicos, tenemos inflables y distintos grupos artísticos de la comarca, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un coro juvenil, que es de la escuela secundaria número 8, a cargo de la profesora Nadia Duarte. Después del grupo Mandale Mandale, gente del taller de percusión y de aerófonos andino del Galpón Amarillo. También van a estar Guayubira Reggae y va a cerrar la doble G. Todo esto en el Parque Piedra Buena a partir de las 4 de la tarde. Bien. ¿Te tocó vivir esos hechos, Erika? ¿Qué edad tenías? ¿Dónde estabas? Ese día estaba en mi casa, no fui a la escuela, no tenía ganas de ir. Le dije a mi mamá que no tenía ganas de ir y me quedé. No, no fui. Falté. ¿Y eras alumna del Malvinas? Sí. ¿Y de ese mismo año? Sí. Ah, caramba. Era compañera de los chicos. ¿Cómo es esto? Tenía 15 años, 14 años. Así que, nada, son momentos. Nosotros siempre decimos de que cada uno lleva su duelo de distinta manera, ¿no? Justamente ayer se había creado un debate con X personas, en donde hablábamos esto, el tema de que no, que cómo van a ser así, que es como que si no les importara. No, no pasa por ahí. El tema este es de buscar un encuentro, es como quien dice que va buscando sus sentimientos, pero a través de la música, de la reflexión, de pasar un momento grato entre todos. Y eso hay gente que no lo entiende, porque siempre es cuestionado, ¿viste? Así que bueno, nosotros, a su vez, hoy es un día contra la no violencia escolar. Eso es el colegio, todos los 28, ellos hacen un momento de reflexión de una forma u otra, ya sea a través de juegos, ya sea a través de la parte literaria, ya sea
distintos aportes, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy importante. Tengamos en cuenta de que nosotros nos pusieron en el mapa y somos la primer escuela en la cual ha ocurrido esto. Claro. No. Así que no es muy muy grato. Nosotros tratamos de darle otra perspectiva, ¿sí? Yo escuché muchas veces, ya se pasan revolviendo el pasado, llorando, y no pasa por ahí. A mí particularmente no me pasa por ahí. Es un momento en el cual nos acompañamos, no solo como compañeros, sino también como comunidad. Entonces creo que por ahí, por ese lado hay que verlo. Exacto, exactamente. Bien, la cita hoy es a las 4 de la tarde, entonces. A las 4 de la tarde en el escenario de Los Tres Ojos, en el Parque Piedra Buena de Carmen de Patagones. Muy bien. Erika, gracias, un beso grande. Un besote para ustedes, muchísimas gracias por siempre estar. Era Erika, que contemporánea, compañera, alumna de ese curso, ese día no fue de la escuela, nos lo contaba recién, y que además ayuda a promover, a difundir, a comunicar los actos conmemorativos de este 28 de septiembre.